estamos. Ola, escoitádesme. Bueno, boas tardes a todos. Moitas grazas por vir a esta sesión de tarde. Quimos a comenzar con Elisa Beni. Eu, bueno, adoito expresarme en galego, pero hoxe voume pasar ao castelán porque, en diferencia a xente que ven de fora e a que está seguindo o streaming a través da páxina web da Deputación, pois pasarémonos ao castelán. Nada, permitidme que empiece pues, con unas palabras de la mujer que tengo al lado, Elisa Beni. Vais a tener la oportunidad de escucharla durante los próximos minutos, pero a mí me ha tocado la tarea de presentarla y creo que para hacerlo no hay mejor forma que un texto escrito por ella. He elegido un fragmento muy pequeñito de un texto que escribió ayer mismo en eldiario.es, precisamente hablando de estas jornadas y de esta maravillosa iniciativa. El texto se titula Soy peligrosa y hay un párrafo en el que dice: sí, las mujeres queremos el poder que nos corresponde. No queremos simplemente estar, acompañar, compartir, secundar, participar. Las mujeres queremos decidir. El poder es una lucha y nosotras también somos púgiles en ella. Nos llamarán mandonas, pero mandaremos, sin pedir perdón. No seremos víctimas, sino que pondremos el foco sobre nuestros agresores. Creo que es una declaración de intenciones que cuadra mucho con estas jornadas y, bueno, sobre todo con todo lo que deberíamos querer conseguir, ¿no? Pero bueno, nos va a hablar una charla que se titula La opinión en procesos judiciales mediatizados. Creo que va a hablar un poco de todo, pero bueno, ya la escucharemos. Quería hablaros de su currículum, que a mí me parece apabullante. Entonces, para quien no la conozcáis, pues desde que empezó en el periodismo consiguió poner sobre la mesa un hito que todavía nadie le ha arrebatado, que es que con 23 años fue directora del periódico El Faro de Ceuta. Fue la directora de periódico más joven de España y no la ha habido más joven. En Europa tampoco, creo que me decía. En Europa tampoco. Y luego, también para mí es relevante porque es una de las pocas mujeres en aquel momento directora de periódico, pero es que una señal de que esto no avanza y de que queda mucho para avanzar es que hoy en día todavía queda muy pocas, o sea, todavía hay muy pocas directoras de periódico. Según el informe anual de la profesión periodística, actualmente 8 de las 80, bueno, los 80 periódicos agrupados de España tienen mujeres dirigiéndolos nada más. En el 87 éramos 4. Erais 4. Pero lo hemos ganado. Y ahora 8, es que no me parece que la línea sea lo suficientemente ascendente. Y bueno, la tenemos aquí para, a lo mejor también nos puede pues comentar cómo es eso, ¿no? De estar donde no te quieren, porque a una mujer dirigiendo un periódico creo que no la quiere mucha gente. De hecho, ella, pocos años después, vuelve a tener otro puesto de responsabilidad, que fue directora de emisoras de la cadena SER. También tuvo responsabilidades en Diario 16, en la revista Época, como subdirectora. Bueno, me parece que desde mi posición te doy las gracias, porque bueno, poner a una mujer dirigiendo un medio de comunicación es algo que, bueno, hay que derribar esas barreras y tú lo has conseguido. Sin embargo, actualmente su carrera profesional está muy ligada más a la información de defensa y de información jurídica, ¿no? Te especializaste en periodismo judicial y de defensa y, de hecho, durante 5 años fue, no sé si lo sabéis, directora de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También ahí fue pionera porque era un servicio inexistente. Después de salir de ahí empezó pues, en lo que más nos ocupa hoy, que es opinión, ¿no? Opinión, tertulias, ha pasado por periódicos como La Razón, por Tiempo y estuvo, yo creo que en prácticamente todas las cadenas generalistas, en tertulias en Telecinco, en La Sexta, Antena 3 y actualmente la podéis ver en Telemadrid, en Las Claves del Día y en La Sexta, en Más Vale Tarde y en La Sexta Noche. Y si lo que queréis es escucharla, es leerla en eldiario.es, columnista. También tiene una faceta literaria, pero bueno, creo que hoy se va a centrar más en la parte más periodística. Nos va a hablar, pues eso, procesos judiciales mediatizados. Particularmente, en cuanto leí el título, pensé en La Manada. No sé si os pasó a todas, pero vamos, yo pensé en La Manada y aparte tú has escrito sobre el tema. Y creo que un artículo que te leí ponía mucho las cosas muy claras de hay que diferenciar lo que es el proceso judicial, lo que es el proceso paralelo y bueno, creo que sí que nos resultará interesante a todas
esta charla, os voy a dejar con ella. No quiero dejarla antes de agradecer a las dos periodistas que están detrás de estas jornadas, a Susana Pedrera y Ana López, la iniciativa, mi enhorabuena, y al Concello de Pontevedra y a la Deputación por apoyarles también, porque bueno, creo que sí que todos esos papeles hay que agradecerlos y el trabajo y el esfuerzo pues es encomiable. Os voy a dejar con Elisa. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay una cosa que nos sucede a las mujeres cuando nos dedicamos a ciertas cosas y que yo voy a intentar escenificar, y es que de alguna manera parece que hay un espacio que nos es dado en el que nos asignan. Ahora mismo a mí me han asignado sentarme aquí y estoy encantada. Pero hay otra cosa que no se espera de las mujeres, y es que nos levantemos y ocupemos el espacio. Es decir, que decidamos que el espacio que nos han dejado a lo mejor no es el nuestro. Que seamos capaces de empoderarnos del espacio, del resto del espacio, del mismo que tienen los hombres. Que el foco caiga sobre nosotras, que no caiga sobre ellos. Y eso es una cosa que molesta profundamente. Es una cosa que se lleva muy mal. Y que incluso cuando has sido capaz de ocupar los espacios, todavía te siguen pasando factura por ello. Y creo que este congreso, que me parece una iniciativa que se podría haber tenido en otros muchos sitios, pero que ha sido Pontevedra la que lo ha tenido, es un lugar en el que reivindicamos que las mujeres no vamos a pedir permiso por empoderarnos y ocupar el espacio que nos ocupa. De hecho, yo no lo hago, es decir, yo quiero ocupar el espacio. En el tema de opinión, que es el tema que nos ha traído aquí, en el tema de las columnistas, porque es verdad que el feminismo está feminizado, es verdad que el 56, 60, oscilan los datos de las personas de la profesión, son mujeres. Es verdad que las redacciones son de mujeres. No ocurría cuando yo llegué a dirigir el Faro de Ceuta. Cuando yo llegué a dirigir el Faro de Ceuta, yo era una mujer que dirigía a un grupo de hombres. Eran todos hombres, todos tenían más de 40 años, es decir, yo llegué allí en medio de una jauría y tuve que ocupar ese espacio, pero es verdad que ahora las redacciones están feminizadas, hay muchas mujeres, pero ¿qué sucede según vas escalando? Sucede que según vas escalando, el número de mujeres que presentan o que son responsables de programas es mucho menor. Y la opinión, yo lo escribí el otro día, la opinión es una forma de prime time del periodismo. Es decir, es verdad que yo escribí columnas cuando dirigía el periódico, pero no tengo que reconoceros que no era lo mismo lo que yo escribía con 23 años que lo que escribo ahora con 53. Porque realmente hay todo un proceso de experiencia en el periodismo, en las relaciones con el poder, que tú atesoras a la hora de ofrecer y de poder interpretar el mundo para los demás. ¿Y qué pasa? Que ese es un espacio de poder. Porque ese espacio molesta, porque les molesta al poder, les molesta que les señale sus vergüenzas, les molesta que les digas cuando lo están haciendo mal. Y ya que cuando lo hace una mujer es una cosa que de alguna manera molesta bastante más. Entonces, me parece muy importante el tema de que destaquemos que las mujeres opinan, pero también es verdad que somos peligrosas. Se nos considera más peligrosas que a los hombres. A lo mejor más incontrolables, a lo mejor capaces de ver las cosas desde una perspectiva que los tíos no la ven, probablemente, pero es verdad que estamos ahí. Yo escribo columnas, es verdad, las escribo en el diario.es dos veces a la semana, pero opino en otros medios, opino también en televisión. Y el hecho de yo encontrarme opinando siempre con hombres alrededor es una cosa que es común. Es decir, hay veces que yo me siento y digo, ah, vale, somos dos. Bueno, pa' mal, que dicen los franceses, pero hay muchas veces que me siento yo sola y el resto de mis contertulios son hombres. Y nadie pregunta por qué eso es así. Bueno, miento, hay gente que lo pregunta. Julio Otero lo preguntaba mucho en Twitter, decía, ¿por qué no hay mujeres y está solamente Elisa Beni? Bueno, pues es verdad, es así, pero socialmente parece que es normal. Y esto es una cosa que luego os plantearé, porque probablemente es un problema de los que me plantea a mí la huelga del 8 de marzo, que es el tema de la de quitar de la vista a las pocas mujeres que estamos a la vista, pero eso luego lo podemos hablar. Realmente es un problema de poder. El mundo está dividido entre los que tienen poder y los que no lo tienen. Parece que aparentemente las mujeres no debiéramos de desear el poder, no debiéramos de quererlo, no es el papel y el sitio que nos han reservado. Entonces, cuando tú te plantas y dices, no, mira, perdona, ese espacio también es mío, el nivel de molestia es mucho mayor. Ahora mismo, el nivel de molestia en una sociedad democrática occidental del siglo XXI que produce la mujer que quiere trabajar fuera de casa es bajo,
está asumido que las mujeres y los hombres trabajan. Está asumido que las mujeres y los hombres trabajan en casi todas las cosas, creo que menos en la estiba de puertos, que tenían ahí un problema, ¿no? Está admitido en casi todo. El tema es cuando tú vas a inmisionar en un tema que en un sector que habitualmente es masculino, que es el del poder. Y cuando tú inmisionas en el sector del poder, ahí estás molestando muchísimo. Ahí empiezas a ser una mujer no solo peligrosa, sino peligrosa y molesta. Y un objetivo a batir. Entonces, bueno, me vine aquí porque quería significar que el sitio de las mujeres es el que las mujeres decidamos, no el que nos asignen. En este caso me ha parecido cómodo el sitio que nos han asignado y entonces me voy a sentar, pero si el sitio no es cómodo, uno puede levantarse. Entonces, me decían que os hablaban de los problemas de los procesos judiciales mediatizados, etc. En realidad es un tema, como os decía, de poder, porque cuando... Yo no es que, a ver, estoy especializada en temas judiciales, no es de lo único que opino de más cosas, pero es verdad que en ese tema estoy muy especializada. Y entonces, ahora mismo yo me permito realizar no solamente la interpretación, sino la valoración de muchas de las cosas que suceden dentro del ámbito judicial y que no dejan de ser cosas que afectan profundamente a nuestra vida política y a nuestra vida como sociedad. Ahí tengo que deciros que uno de los problemas que me parece que sucede es que, lo hablábamos antes en la comida, mientras que a las mujeres se nos exige un nivel de conocimiento de la materia en la que nos vamos a inmersionar muy grande, bueno, yo todos los días estoy leyendo a compañeros que opinan de estos temas sin tener ni la más pajolera idea, yo os lo digo, yo los leo y digo, bueno, pues... Oye, qué osados, ¿no? Bueno, los hombres son osados y a veces creo que las mujeres debiéramos de ser osadas, aunque no sea por la excelencia, es decir, hay que ser osados, hay que buscar los huecos que queremos. Y evidentemente, como os decía, el tema de la justicia es un poder, no solo es el tercer poder, pero es el poder llamado a controlar a todos los demás poderes. Por lo tanto, es el poder que molesta a todos, es el poder que molesta al Ejecutivo, sobre todo, y es el poder que molesta al Legislativo y el poder que molesta a los poderes fácticos. La justicia molesta a todos, ¿no? Y por lo tanto es un campo de batalla, es un gran campo de batalla. Y como tal campo de batalla, pues presenta unas luchas de poder que si las conoces, es más fácil interpretar o valorar qué es lo que está sucediendo dentro de ese campo de batalla. Yo, dentro de este campo, sabéis que he optado, los que me seguís, por preservar o por intentar preservar lo que son las bases de una democracia occidental avanzada, porque creo que vivimos en un espacio político en el que se está socavando algunos principios sin los cuales una democracia no es tal democracia. Y me parece que es una batalla que hay que dar. Mira que la batalla feminista me parece importante, pero un día lo escribía yo, antes que feminista y que mujer, soy demócrata. Es decir, quiero vivir en libertad y es todo compatible, pero me parece que la batalla por las libertades, que es una batalla que en este país parecía que estaba dada y que los que hemos sido jóvenes adolescentes en los años 80 pensábamos que estaba bastante dada y nos estamos dando cuenta que ahora hay un retroceso claro y que hay un proceso de involución respecto a los derechos y libertades. Y a mí me parece que ahí hay que ser militante. Yo soy militante de la democracia en el sentido de que tengo que denunciar y denunciaré todo el tiempo todos aquellos pasos que ya no por ideología, sino por su propia esencia, ataquen a la esencia de lo que es la democracia. Y lo estamos viendo todo el tiempo. A ver, yo estoy siendo muy contestada. Se habla de procesos judiciales mediatizados. Ahora mismo no hay ningún proceso judicial más mediatizado que el del procés catalán. No hay ninguno más mediatizado, ni hay ninguno en el que haya mayores luchas de poder. Ni ninguno que levante tantas pasiones, ni en el que se estén produciendo tantas trapacerías, decís vosotros, ¿no? Pero se están produciendo. Entonces, bueno, pues es un tema en el que parece ser que el país se ha dividido entre los independentistas catalanes, los que creen en los derechos de autodeterminación, y la España de siempre, la España, en fin, el nacionalismo español, pero bueno, la España de siempre, la España una e indivisible.
Y el problema es que yo no estoy en contra de la España una ni indivisible, ni es que tenga una militancia independentista o nacionalista especial, más allá de que soy hija de vascos, nieta de vascos y bisnieta de vascos, pero aún así yo no tengo esa militancia, sí tengo el respeto y la tolerancia hacia todos esos sentimientos. Pero lo que es cierto es que lo que no estoy dispuesta a aceptar como ciudadana y tampoco como periodista, no estoy dispuesta a aceptar que los principios del Estado de Derecho sean vulnerados o sean conculcados porque el fin, que sea la unidad de España, justifique los medios, que sean atropellar las leyes que nos hemos dado. Y así como todos hemos criticado el hecho de que alguien vulnerando las leyes o haciendo o teniendo actitudes ilegales pretendiera conseguir un resultado político, también tengo que decir que el Estado no tiene ningún derecho a vulnerar las leyes para protegernos de esa tendencia. Todo esto que estoy diciendo es políticamente incorrecto, pero creo que hay que mantenerlo. El Estado, hasta donde yo conozco el Estado de Derecho español, que creo que lo conozco un poco y desde dentro, ha habido un momento en el que se traspasó la barrera y se pensó que el fin justificaba los medios, y eso sucedió ya con ETA. El fin, que era acabar con el terrorismo, con el independentismo terrorista que mataba para conseguir la independencia, justificó muchos medios. Y como eso era a favor a corriente, ¿no?, de la opinión pública, pues hemos asistido a cosas que en algunos casos eran tan reprochables, tanto en cuanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos está diciendo ahora que no eran admisibles. Y sin embargo, no se puso ninguna pega. En este país se han cerrado periódicos, medios de comunicación, dos, hasta donde yo sé, Gara y Egunkaria, que después la justicia ha dicho que no había ningún motivo para cerrarlos, pero que cuyas empresas editoriales habían sido destruidas y ya no se pueden volver a poner en marcha. En este país se han producido atentados contra la dignidad humana y se ha torturado para acabar con el terrorismo, y nos lo está diciendo ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, ahora vivimos una cosa que, bueno, es más difícil de ver porque hace falta tener conocimientos jurídicos para verla, pero los parámetros básicos son los mismos. Los parámetros básicos son: intentar lograr la independencia es malo, para intentar lograrla has utilizado medios ilegales, y yo no lo niego, que han sido ilegales, pero el siguiente paso es: yo te criminalizo. Y ojo, que todas las infracciones de la ley no son penales y no son criminales. Y durante todo el tiempo que hemos vivido el proceso en directo, y los periodistas lo hemos vivido con horas y horas en plató, ¿sabes? Esto que ya dices, me levantaré y no me sentiré las piernas, todos, el relato de todo el mundo era: están conculcando mandatos del Constitucional, se están haciendo cosas ilegales. Pero yo no oía a nadie decir que los catalanes, los representantes políticos catalanes, eran una banda criminal organizada que estaba cometiendo un delito tan grave como la rebelión, hasta que no se aplicó el 155 y fueron apartados. Nunca antes oí decir que estaban cometiendo un delito organizado en banda criminal. Porque, demonios, si las autoridades ven tan claro que alguien está cometiendo un delito organizado en banda criminal, deberían haberlos parado antes de que terminaran, ¿no?, de perpetrar el delito, pero no fue así. Todo se convierte en un delito a partir de la querella criminal presentada por la Fiscalía, por el difunto Maza. Hasta entonces todos sabíamos que se estaban cometiendo ilegalidades, que se estaban infringiendo órdenes del Tribunal Constitucional o que se estaban infringiendo preceptos constitucionales. Pero para cualquiera que sepa un poco de derecho, lo ilegal no es lo criminal. Bueno, ¿qué pasa? Que ahora se ha convertido en una actitud criminal y como digamos que la opinión pública apoya, está más a favor de que se castigue esa forma de intentar conseguir la independencia, pues bueno, estamos tirando millas, que yo digo que en el futuro el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no sacará los colores por las vulneraciones procesales que se están cometiendo. Se están cometiendo vulneraciones procesales. Os voy a poner la primera, que fue cuando la juez Lamela llamó a declarar a los consellers y a los Jordis
y no les dejó instruirse del sumario que había estado secreto hasta ese día a sus abogados para que pudieran defenderlos. Eso es una vulneración procesal clara. Y a partir de ahí ha habido muchas vulneraciones procesales. Entonces, yo siempre he dicho que el Estado es lo suficientemente potente para no necesitar vulnerar nada para defender. De hecho, ETA nos puso casi 1000 muertos sobre la mesa y siempre estuvimos orgullosos ante Europa de haber sido capaces de vencer al terrorismo sin utilizar, excepto aquella malhadada intervalo de los GAL con aquella decisión tremenda del PSOE, que fue un error terrible y que les costó además el poder, perdieron el poder, entre otras cosas, por haber tomado esa decisión. Bueno, pues en general la lucha contra el terrorismo ha sido bastante limpia en función con otros planteamientos que se han hecho en Europa o que se han hecho en Estados Unidos después del 11S, etc. Y estábamos orgullosos de haber sido capaces de vencer al terrorismo sin conculcar demasiados derechos y, bueno, de una forma acorde a las leyes. Entonces, en fin, me parece que el independentismo catalán no ha puesto ningún muerto encima de la mesa y que cuanto menos debiera de tener un tratamiento similar. Sino mejor, porque es verdad que la razón de Estado se ha aplicado muchas veces en el tema de ETA. Y ojo que esto no es un mitin político, porque yo desde luego no soy independentista catalana, como todos entenderéis. Aunque estoy a punto de independizarme yo misma del resto, porque a veces veo cosas o veo cómo se intenta forzar la ley, la democracia, los principios, la Constitución, y dices, buf, o sea, de verdad me independizo yo sola, de mí misma, de todos, ¿no? Pero yo lo que defiendo fundamentalmente es el tema del Estado de Derecho. Y yo soy muy consciente de que cuando das el primer paso para vulnerar un precepto o para abrir el paso a que se conculque un derecho, después vamos el resto. Os voy a poner un ejemplo claro. Cuando el PP hizo la modificación del Código Penal de 2015, introdujo ese cambio para que el adoctrinamiento o determinadas formas de enaltecimiento de los yihadistas pudieran ser consideradas delito. Y la mayor parte de la gente dijo, ah, mira qué bien, claro, vosotros los yihadistas, es verdad, porque ellos en internet hacen esto y lo otro y tal. Vale. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha cogido y le han aplicado ese precepto que estaba pensado para los yihadistas a unos jóvenes de Alsasua que le dieron una paliza a unos guardias civiles. Entonces, ahí es cuando todo empieza un poco a chocar. Es decir, ojo con las puertas que abrimos, porque cuando abres la puerta pensando que es para los yihadistas que van a venir a decir a Akbar, ¿no? A la Akbar y te van a poner una bomba, se lo acaban aplicando a los que están en un bar hartos de copas en Alsasua. Y eso sirve para muchas cosas que están pasando ahora. Es decir, sirve para unos tíos que hicieron un teatrillo en Madrid y sacaron una coña y entonces los tuvieron en prisión preventiva como FIES, que son los presos peligrosos 5 días. Y los muchachos de Alsasua llevan cerca de 500 días como presos peligrosos. Bien, con esto quiero decir que todas las puertas que se abren, Rivera decía el otro día, es que me hace mucha gracia, pero decía el otro día que hay que permitir a la policía que cuando se esté cometiendo un delito o sospechas de un delito en un domicilio se pueda entrar y después pedirle permiso a los jueces porque ya después, bueno, es verdad que Albert es un gran ignorante, la entrada. No, yo es que he debatido mucho con él en la Sexta Noche, no es un tema, lo he tenido muchas veces enfrente. Entonces, es verdad que la entrada en domicilio, cuando es delito flagrante, está admitida ya en el Código Penal. Lo que él pide es que la sospecha de que se esté cometiendo un delito permita a la policía entrar en los domicilios. Y eso es tan profundamente antidemocrático que, en fin, sonroja que se esté presentando actualmente como que fuera una medida, digamos, progresista y de futuro, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy importante hacer pedagogía de cuáles son los pilares más básicos de la democracia. Y claro, dentro de todos esos pilares más básicos, que entra también el de la igualdad, y claro, ahora vuelvo al ciclo de lo que os decía antes, es que molesto que una tía esté diciendo estas cosas, ¿no? Qué molesto para los señores del Supremo, a los cuales yo a muchos de ellos conozco muy bien, en las distancias cortas. Qué molesto es que llegue una tía y te diga,
Pero vamos a ver, muchacho, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puede ser que Stowberry esté condenado a prisión? Y porque el presidente de la sala, Marchena, que es conservador y... Bueno, yo no sé si es del Opus Dei o es de los legionarios, pero bueno, lo es. Tenga una forma de ver las cosas y de repente pues llegue Cassandra, que con mucha justicia llega a un tribunal cuya ponencia es de Alberto Jorge Barreiro, que es un magistrado progresista, y varios más, y de repente se absuelta. Ahora mismo en el Tribunal Supremo hay dos doctrinas contrapuestas respecto a eso. Y entonces dices, bueno, pues qué molesto es, ¿no?, que se lo recuerdes. Qué es molesto es que yo le recuerde a Marchena, que lo conozco desde que tenía 30 años. Y era fiscal, porque él siempre ha sido fiscal. ¿Cómo ha sido su carrera profesional y quién le ha apoyado y cómo ha ido llegando de un puesto a otro y cómo ha llegado a presidir la Sala Segunda del Supremo habiendo sido fiscal toda la vida? De repente es el jefe de los jueces penales. Dices, bueno, pues está bien, es buen jurista, ¿eh? Pero lo cierto es que, oye, pues no sé, se produce ahí. Esto siempre, al poder que le metas los dedos en los ojos, siempre les molesta. Pues que se lo meta una tía les molesta muchísimo más. Es decir, es inconmensurablemente más molesto que lo hagas. Yo ahora mismo tengo una... A ver, yo tengo una gran relación con el Poder Judicial. La tengo, es verdad que por cuestiones profesionales y personales, es verdad que estoy 18 años casada con un juez, cosa que se encargan de recordarme todo el tiempo los bocachanclas de los esto. Por eso le he preguntado antes a la compañera Bernal Triviño cuántas demandas se han puesto. Yo el lunes voy a interponer una, ¿no? Porque, hombre... A ver, a mí que me hayan dicho que mi conocimiento sobre temas jurídicos me viene por vía vaginal, me lo han dicho muchas veces, ¿no? Es una cosa. Ya estoy a punto hasta de creérmelo, ya no sé. Pero a ver, este señor del otro día, del que yo sospecho que es un cargo público del PP, y cuando descubra el nombre que la juez va a pedir que se descubra, me voy a divertir muchísimo. Bueno, pues en uno de estos tweets. ¿Cómo me decía? Ah, vale. Para llegar a no sé dónde, me hube de pasar dos años mamando leche. Entonces, estas cosas que te ponen, y que yo por eso le preguntaba, ¿cuántas demandas se han puesto? Porque yo no creo en que haya que meter a nadie a la cárcel por las cosas que diga. Decir no es hacer, y yo creo que esa diferencia hay que tenerla. Pero bueno, que te paguen la hipoteca, sí. ¿Eh? Entonces hay una ley de protección del derecho al honor, a la intimidad, al honor y a la propia imagen. Oye, tú pides una indemnización, ellos le levantan el secreto, vamos a saber qué cargo público es, lo veréis porque voy a pedir su dimisión en cuanto tengamos claro que es él. Y después, oye, pues nada, le pediré una indemnización acorde con su estatus profesional y pues me iré pagando la hipoteca. Yo sí creo que hay que poner demandas, porque sí creo que la cobardía que se esconde detrás de determinadas invectivas que tienen que ver con tu valor es que eres tres agujeros. Ya sabéis que las mujeres somos tres agujeros. Entonces, claro, depende de lo que hagas en la vida, o los agujeros no te los han llenado bien, o tú te has llenado los agujeros demasiado buscando determinadas cosas. Entonces, bueno, pues como es un tema de agujeros, yo voy a llenar mi agujero hipotecario a cuenta de ellos. Y recomiendo a todas las mujeres que tengan estos problemas que lo hagan, que llenen sus agujeros financieros con estos impresentables, ¿no? Y de lo que he estado oyendo esta mañana, hay una cosa respecto a todo esto y a lo que te sucede cuando penas. A mí el tema de la libertad es un tema que es como un leitmotiv en mi vida, ¿no? Mi primera novela se titula Peaje de libertad, pero es verdad que a mí la libertad es algo que anima casi todo lo que hago en periodismo, lo que hago. Me parece la mayor fortuna que pueda tener un ser humano. Es decir, no me parece que ningún ser humano pueda tener mayor fortuna que la libertad y no me parece que haya nada que merezca más la violencia que la pérdida de la libertad, de forma injusta. Y eso lo tengo muy claro. Entonces, a veces me da la sensación de que las mujeres... o pedimos permiso o esperamos que la libertad no sea concedida sin ningún peaje. Y yo llego a la conclusión de que la libertad del ser humano tiene peajes siempre. Es decir, siempre que intentas ser libre, cuanto más libre intentas ser, has de pagar un peaje. La sociedad te lo cobra, la sociedad no quiere personas libres.
en general, la sociedad liberal quiere consumidores y la sociedad socialista quería otra cosa. Es decir, pero normalmente el poder no quiere personas empoderadas y libres. Por lo tanto, la libertad es algo que es una conquista personal. A mí me parece que es la mayor batalla que uno pueda emprender en su vida, es la de ser cuanto más libre mejor. Y entonces me parece que efectivamente siempre se ha de pagar un peaje por la libertad y hay hombres que pagan un peaje por la libertad. Y entonces me gustaría recordarle a las mujeres que ese peaje no nos va a ser ahorrado a las mujeres. Es decir, es verdad que es mayor en el caso de las mujeres, y eso es lo que yo peleo, que no tenga por qué ser mayor. Pero que desde luego hay un peaje que hay que pagar por ser libre. Eso todo ser humano lo sabe, ¿sabes? Desde el que intentó en el sur americano acabar con la esclavitud hasta el que ha intentado salir de los regímenes, de cualquier régimen dictatorial o incluso el que luchó contra el franquismo. Es decir, los intentos de libertad siempre tienen un peaje. Y yo lo que quiero animar a las mujeres es a que sepan que ese peaje lo podemos pagar como lo pagan los hombres. Es decir, es un peaje que las personas pagan. Y entonces a las mujeres también nos privilegian con una educación de miedo. Ojo, son unos miedos muy sensatos, ¿eh? Son unos miedos muy sensatos. Unos miedos que arrancan desde que tu madre te dice no hagas no sé qué porque te van a hacer tal, o no te subas en la moto porque te romperás los cuernos. Pero los chicos no, los chicos se suben en la moto y se rompen los cuernos, ¿no? O no se los rompen, pero a nosotras nos dicen que no nos subamos en las motos, que no hagamos no sé qué. Bueno, yo lo que reivindico es el derecho a pagar el peaje que pagan los tíos también. Es decir, porque en esta sociedad ser libre tiene un peaje. Entonces no hay que venir con miedo, no hay que ir con miedo. Hay que empoderarse sabiendo que eso va a tener unos costes. Opinar libremente tiene unos costes, te insultan. Hay sitios en los que no te vuelven a llamar o te vetan. Bueno, pues es que eso está ahí. Y las tías tenemos la suficiente potencia para asumirlo, igual que los tíos. Y podemos saber lo que estamos haciendo. Y podemos saber a dónde nos dirigimos. Y en política pasa lo mismo. Es decir, y tú puedes ir a un partido político y ser un tiralivitas y bueno, te va de una manera. Y puedes querer hacer cosas y entonces a lo mejor te va de otra, pero eso también les pasa a los tíos muchas veces, ¿no? Insisto, a las mujeres en mayor medida, es decir, tenemos que ser en mayor medida valientes, pero yo lo que quiero dejar claro es que las mujeres no vamos a pedir permiso para hacer las cosas, que nuestro sitio es nuestro sitio y que tenemos derecho a él y que vamos a estar en él y si nos insultan, que nos insulten. Y si nos intentan excluir, que nos intenten. Y si decretan tu muerte civil, que alguna vez han decretado la mía, que alguna vez lo contaré, decretan tu muerte civil y peleas por ella. Y bueno, ya no sé qué más después de esto. Que es una cosa en la que yo creo con pasión. Y creo que hay que tener pasión en ello. Es decir, nunca puedes llegar en este mundo, para ser libre, nunca puedes llegar diciendo... ¿Soy yo? ¿Se puede? Es que me gustaría ser libre. No, en este mundo hay que tomar las cotas de libertad. Y creo que a veces las mujeres, que tenemos otra forma de ver, quizá menos violenta al poder, menos de lucha, etc., pues queremos llegar a los lugares de una forma más plástica, ¿no? Menos violenta. Pero que digo que si tenemos que llegar de una forma más violenta, pues que lleguemos. Porque se trata de llegar y que está bien pedir, y yo reivindico, romper el techo de cristal, que en el IBEX haya mujeres, etc. Pero que al final luego cada una de nosotras tenemos que llamar a la puerta y decir estamos aquí y no estamos dispuestos a irnos. Y ahora me preguntáis lo que queráis. Bueno, boas tardes. Non sei que se alguén quere facer algunha pregunta, levanten a man e pasamos o micro. Más les vale, porque si non... Bueno, buenas tardes. Gracias, Elisa, por ser tan valiente y hablar tan claro y no cortarte un pelo, por ser incorrecta, y es que uno tiene derecho a expresar su opinión, sobre todo si está basada en el conocimiento y en datos objetivos, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. En España, el 64,44% de las personas
que se dedican a la judicatura son mujeres, 64-44% son juezas, el 50-69% son magistradas, pero sorprendentemente tan solo el 11,63% de esas mujeres están en el Supremo. En el Tribunal Constitucional hay dos mujeres de 12, en los últimos 36 años solo hubo 5 mujeres que llegaron al Constitucional. En el Tribunal Supremo son ese 11,63%, pero en la Sala de Gobierno no hay ninguna. En la Audiencia Nacional las mujeres suponemos solo un tercio y en los juzgados centrales de instrucción no llegamos al 20%. Yo te quería preguntar, tú como mujer que te dedicas en el ámbito de la opinión y del periodismo al mundo judicial, ¿entiendes que tienes más, menos capacidad de recibir información por ser una mujer especializada en el mundo judicial y porque, aunque nosotras somos muchas jueces, muchas magistradas, sin embargo, allí donde se manda están casi exclusivamente ellos? ¿Crees que los hombres que se dedican al periodismo judicial tienen mucha más capacidad para tener más información, más complicidad y más filtraciones que tú, que eres una mujer? Bueno, yo es que en realidad ya he de decirte que necesito las filtraciones, pero en realidad, mira, lo primero que has mencionado con respecto al porcentaje de mujeres, la versión oficial es que las mujeres llegaron, no se las consideraba, se consideraba que nuestra naturaleza sensible nos impedía, esto está escrito así en los anales jurídicos, nos impedía a la función de juzgar, ¿no? Porque íbamos a ser muy impresionables con estas cosas, entonces no se les dejó hasta el año 80, creo, acceder a la carrera judicial, porque era una cosa que, bueno, las mujeres con su sensibilidad se iban a ver fatalmente, no lo iban a pasar fatal con este tema, y además no iban a poder ser objetivas, porque se iban a dejar llevar por su, en fin, por nuestra visceral forma de ver las cosas. Entonces, cuando tú planteas este tema, siempre hay un señor, o varios señores, con puñetas, que te dicen, bueno, pero esto es una cuestión de tiempo, porque claro, es que ellas llegaron más tarde a la carrera y algún día llegarán. Pero claro, yo conozco mujeres en la carrera judicial que son bastante mayores que yo, incluso algunas que están a punto de jubilarse, y no han llegado al Tribunal Supremo. Es más, os voy a contar una cosa que es una anécdota, pero de las magistradas de la Audiencia Nacional, que algunas llevan mucho tiempo, la mayor parte de las que llevan mucho tiempo son mujeres solteras. Y son solteras porque tengan esa vocación. Yo os voy a decir que he hablado con ellas y que las conozco. No son solteras porque tenían un papel en el que era difícil, es decir, les era difícil establecer relaciones con hombres, porque eran unas mujeres con un poder muy particular y les resultaba difícil establecer relaciones con hombres. Y son mujeres solteras. De hecho, yo escribí una novela, En peaje de libertad, en la que tengo una magistrada de ficción que está en el Tribunal Supremo y le dice a una de sus pupilas, le dice, hazme caso, pero a cierta edad es muy frío abrazarte solo por las noches al Código Penal. Pero es verdad que es una cosa que sucede, porque ha sucedido durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué las mujeres no están en los órganos de representación? Bueno, pues porque hay una cosa que es el vasallaje judicial, que ahora mismo existe. Es decir, ahora mismo hay una especie de, no, hay una forma de acceder a los puestos de libre designación que consiste en postularte para ellos. Tú te postulas, ya empezamos la primera cosa, es decir, hay menos mujeres que se postulan. Esto pasa en casi todos los ámbitos de la vida. Las mujeres estamos muy acostumbradas a decir, lo hago de puta madre y ahora vendrá alguien y me dirá, qué buena eres, muchacha. Ven para acá. Pero no siempre pasa eso, porque los tíos hacen otras cosas, los tíos lo están haciendo de puta madre, pero van por detrás, toman una copa con el jefe, quedan con no sé quién. Y entonces las mujeres durante mucho tiempo hemos renunciado a esos canales, digamos, extrainstitucionales que los tíos utilizan con tanta facilidad. Y en el caso de los nombramientos judiciales sucede así, es decir, existen esos canales. Y al final lo que sucede es que, como está tan politizada ya las cúpulas judiciales, la elección, pues esto formula, porque, por ejemplo, en una de las últimas elecciones que hubo a presidente de la Audiencia Nacional, la última que hubo, hubo mujeres que se presentaron, entre ellos Manuela Fernández Prado. Yo le escribí un artículo muy bonito que se titula Y Manuela, parafraseando el Carmela,
Manuela es una mujer que lleva en la Audiencia Nacional, desde la, ella ha vivido en su casa con la policía, no ya en el portal, como he vivido yo 16 años, con la policía dentro de su casa para protegerla en los años de plomo. Y ha vivido todo eso y tiene toda esa trayectoria, y es la ponente de la sentencia de la Seizabala en la que se condena por primera vez por torturas en España, etcétera, y tiene una larga trayectoria, y cuando se presenta presidente de la Audiencia Nacional es que la gente se reía, ¡ah, Manuela! Es como, ¡ja, Manuela! Manuela es gallega, creo, por cierto. ¡Ja, no, es asturiana, miento! Dice, ¡ja, Manuela! Y dice, ¿cómo ja, Manuela? Es decir, vamos a ver, perdona. No, claro, Manuela no ha entrado en los círculos del vasallaje, porque ahora lo que funciona es que lo que se nombra es a alguien que sepas que es de tu cuerda, porque cuando llegue, es decir, a ver, la manipulación judicial no funciona porque nadie llame a un juez y le diga, oye, en este asunto me tienes que condenar a estos, porque eso no funciona así. Lo que haces es poner a la gente que piensa como tú y ya luego, oye, cuando llegue el tema ya resolverán como yo creo, porque piensan igual que yo. Y eso es lo que sucede. Y entonces, las tías son mucho menos dadas a entrar en ese juego, que es un juego bastante sucio. Y no entran, y esperan, y se presentan y dicen, estoy aquí, llevo 30 años, tengo 200.000 sentencias de terrorismo a mis espaldas, he hecho tal. Y la gente todavía hace bromas de que aspiren a presidir la Audiencia Nacional o a llegar al Supremo. Y eso es así. Entonces, cuando te dicen, no, bueno, ya llegarán, es que ahora mismo... Bueno, ya llegarán, ¿no? Porque tal y como funciona el sistema funciona de manera que los hombres nombran a hombres. Es muy raro. Y de vez en cuando te nombran a alguna mujer porque van el paquete o porque, en fin, hay que meter a una o porque a veces los progresistas fuerzan a meter a una para compensar. Pero realmente la lucha de fuerzas que hay es muy desigual. Y me vas a decir ahora, ¿no hay mujeres con bagaje penal y con bagaje jurídico capaces de llegar al Supremo? Y yo te digo, sí, hay muchas. ¿Y qué sucede? Que no están haciendo los pasillos, que no están haciendo lo que hay que hacer, que están en otra cosa. Entonces, yo no sé si a veces me pregunto, esto es una duda que no tengo, yo no sé si hay que acabar con el sistema del pasillaje, que le llamo yo, o si hay que hacer que las mujeres entremos en el pasillaje de una vez y nos pongamos a hacer lo mismo que los tíos, que es que van a los despachos y piden... ¿Por qué hay una brecha salarial en muchos medios? Porque los tíos van y llaman y dicen, tío, mira, tengo dos churumbeles, los estoy llevando al colegio, te estoy haciendo esta audiencia y, coño, con este puto sueldo no puedo, súbeme. Y se lo suben. Y claro, cuando sale ya ganan más que la tía que está a su lado. ¿Pero ha ido la tía al despacho a pedirlo? No, porque las tías no hacemos eso. Entonces mi pregunta es, ¿tenemos que dar el salto a hacer eso? ¿O tenemos que aspirar a cambiar el sistema? Yo no he resuelto la duda, ¿eh? No lo sé. ¿Alguna pregunta más? Hola, Elisa. Encantada. Hola. De haber oído un poquito de lo que has hablado, porque he llegado ahora mismo de Madrid en avión y me ha encantado lo que te he oído. Pero al hilo de lo que estás diciendo, ¿no te parece que no es que, por desgracia, no es que las mujeres seamos tan buenas y tan honestas que no sabemos hacer el pasillo, como tú bien dices, que es totalmente cierto, sino que tenemos todavía dentro de nosotros, de nosotras, una inseguridad absolutamente patológica que nos impide protestar, como tú bien has dicho? Te pagan una miseria o te hacen una injusticia y te quemas, te requemas, lo hablas con las amigas, con algún amigo, pero no vas, como hace el hombre, que tú bien lo has dicho, al despacho, monta un pollo, dice, yo tengo 4 hijos y esto no me lo haces... Porque tenemos una inseguridad tremenda en el mundo exterior y no es raro que la tengamos, porque el machismo, el sexismo es una ideología en la que nos educan a todos y a todas también. Y se nos ha metido hasta en lo más hondo del cerebelo. Luego en la parte que me toca a mí hablar voy a contar algunos ejemplos, algunos experimentos que se han hecho para demostrar esto, ¿no? Pero lo cierto es que la mujer todavía tiene un problema, menos mal que cada vez menos, pero todavía lo tiene, no le damos a nuestro deseo la misma importancia que los hombres dan al suyo. Siempre supeditamos nuestro deseo al entorno, o sea, nos parece que nuestra reclamación, nuestro deseo, nuestra necesidad de desarrollarnos como personas no es tan importante, me parece a mí, como la del hombre. Cosa completamente patológica, evidentemente. Maestra. Pues llevas toda la razón, ¿qué te voy a decir? Claro,
El tema es que ese es el origen de por qué no lo hacemos. Evidentemente el patriarcado nos ha asignado, como yo he dicho al principio, que no estabas, nos ha asignado un lugar en el mundo y cuesta salir del lugar y ocupar el espacio que le está ocupando siempre los tíos. Y esa es una duda y que a mí me preocupa mucho y que no sé si deberíamos hablarla. Y es que si a pesar de que estemos hablando esto, no estamos en un retroceso, porque a veces cuando leo cosas respecto a adolescentes, a preadolescentes, pues me doy cuenta de que a lo mejor estamos yendo hacia atrás, que a lo mejor nuestras generaciones, yo no tengo hijos, pero nuestras generaciones han educado a sus hijas y a sus hijos en esa especie de, en esos roles, en esos miedos, en ese papel que casi, no sé, les conecta más con sus abuelas que con sus madres. Y eso es algo que no alcanzo a entender por qué sucede. Desde luego que es así, desde luego que los miedos no los han metido. Y nos los han metido en todo, es decir, lo comentaba yo antes, es decir, yo no tengo una moto, o sea, yo me gustaría tener una Super Harley, pero ¿por qué no tengo una moto? Porque desde que era pequeña me metieron el miedo a que las chicas no cogían motos y ojo, no te subas en las motos de los chicos, porque algo te pasará. Es decir, entonces, evidentemente vivimos de esos miedos y vivimos de esos miedos en lo sexual, en lo personal y en lo profesional. Entonces, claro, que hay que dar un salto para salir de eso y para no tener miedo. Mira, los hombres, voy a poner un ejemplo, es muy tonto, pero por ejemplo, el típico hombre mujeriego, por llamarlo así, o llamarle lo como queráis, ¿qué hace? Es un tío que va por la vida y le tira los tejos a 100 tías al día. Es evidente que 95 le dicen que no, pero no le importa un carajo porque 5 le han dicho que sí. Entonces, quiero decir, ese es el planteamiento del el macho, en general, en la vida, en el sexo y en lo profesional. Es decir, bueno, oye, yo disparo a 100 y en el trabajo disparo a 100 y me van a dar 95 hostias que no me importan nada porque me voy a quedar con los 5 éxitos que tengo. Y las mujeres nos han dicho que... Nos han educado en, bueno, calcula esto, bueno, sí, claro, me puede salir bien, pero tengo un 10% de que me salga mal. Y entonces, oye, es que si me sale mal, joder, y tal. Y nos han enseñado a que reculemos en ese 10%, en ese, ¿no? Y eso es una cosa, evidentemente, es el patriarcado, es decir, es la estructura social. Por eso cuando se plantean las historias y los hashtags estos, que yo tengo que reconocer que soy vieja, y entonces ya no es... Yo ya a veces cosas de la cuarta oleada me pillan un poco a desmano, pero cuando se dice muchas veces lo de esto es una guerra, o incluso la derecha quiere plantearlo como una guerra entre hombres y mujeres, y yo me digo, no, es una guerra contra las estructuras, y es, ojo, es más jorobado vencer a las estructuras que vencer a las personas, ¿no? Y entonces, es verdad que es una guerra contra las estructuras y que tenemos que hacerlo, y la verdad es que soy pesimista. Porque a pesar de que tenemos lo de la semana que viene y que tenemos muchas cosas, me da la sensación de que en materia de jóvenes y de preadolescentes y tal, no estamos yendo a mejor, sino que estamos yendo a peor. Bueno, una última pregunta y pienso que ya hay hora de rematar. Me gusta mucho que Rosa haya hablado del deseo, que tú hayas puesto como ejemplo el sexo, porque como es de lo que yo vengo curtida, que vengo muy... Vengo con el Oye, sexo, cada uno hacemos lo que podemos, Mónica. Pero me gustaría preguntarte una cosa. Igual que en el sexo sí que somos conscientes y cada vez lo decimos más, que nos han educado precisamente para que no sepamos masturbarnos, para que nuestro deseo, el deseo femenino siempre ha estado por detrás del deseo masculino. Nuestro deseo debía supeditar al hombre y lo sigue haciendo desde muchísimos aspectos. ¿Crees que en el terreno de la judicatura, de la información de judicatura y sobre todo dentro del entramado judicial, también hay que cambiar la base de la educación que se le da a las mujeres respecto a la justicia? Porque yo llevo toda mi vida escuchando, poco más o menos, que serán unos hombres los que decidan sobre mí. No que en el momento de que me tengan que juzgar o en el momento en el que, no te digo hablo de un juicio porque por ahora delitos todavía no estoy cometiendo. Pero estás al filo. Todo se andará. ¿Crees que deberían educarnos de una vez para que entendiésemos que la justicia sí que es igual para todos y todas? Me voy. Claro, pero si es un problema, es vuelvo al principio de la exposición, es un problema de poder y de deseo. Es decir,
a las mujeres nos han educado en que no era educado por nuestra parte reclamar los espacios de poder, porque eres una marimandona, una sabionda, ¿dónde vas tú? Tómate la pastilla, histérica, ¿qué es lo que quieres? Es decir, que nos lo siguen diciendo, no quieren que ocupemos los espacios de poder y, por supuesto, nuestros deseos, que bien pueden ser deseos sexuales, pueden ser deseos profesionales, pueden ser deseos de fama, de gloria, es decir, nuestros deseos no cuentan y no cuentan en ningún campo, claro, tampoco cuentan en el campo. Y es, en el fondo es una globalidad que se extiende a todo, se extiende a todo, incluso, pues luego Rosa lo contará más, pero desde el punto de vista de la mujer que se dedica a la creación o a la ficción o al arte, también es verdad que ahí se vedan los espacios en los que la mujer puede desear. Es que si tú quieres ser lo más, es que si quieres ser famosa, es malo, porque fíjate tú esta tía, que es que quiere ser famosa, o la otra, que es que quiere ser la mejor, y eso que en un hombre, la competitividad, el deseo de superación, el querer ser lo mejor en lo que tú haces, que en un hombre es un acicate, pues resulta que en el caso de la mujer, bueno, a mí me chocaba mucho, de todos los insultos que me han dicho, había uno que me llamaba mucho la atención, y decían, es muy ambiciosa, y yo decía, coño, coño, a ver, no, pero era un insulto, es que es una tía muy ambiciosa. Claro, una tía muy ambiciosa es una cosa que está mal. Un tío muy ambicioso es la hostia, porque además si llega a Silicon Valley, pues es que lo rompe, ¿no? Entonces, esa es la historia. La historia es que hay que tomar los espacios y hay que reclamar los deseos, y yo lo que propongo es que si no nos lo dejan, pues que empujemos y los cojamos. Es decir, esta es la diferencia, yo creo que ahora mismo está en la estrategia. Y eso es una cosa que debiéramos de debatir, porque todos estamos de acuerdo en el fondo de las cosas. El problema es la estrategia. Yo he hablado con viejas feministas, a las que tengo muchísimo respeto, porque dieron la pelea cuando... Es más, yo es que estoy aquí porque recogí los frutos de la pelea de muchas mujeres antes. Si no, yo nunca hubiera estado donde estoy. Y por lo tanto, las respeto mucho. Y claro... Entre ellas me decían, bueno, nosotros adoptamos la historia, nuestra estrategia era coger puntos neurálgicos concretos, laborales, personales, sexuales, de liberación de la sexualidad femenina, y fuimos peleando por ellos, el aborto, el divorcio, y fuimos consiguiendo metas. Y ahora me parece que hay otra parte del feminismo que plantea una especie ya de explosión global, es decir, ya no aguantamos más, ¿no? Que sería la cuarta oleada, que es un poco más genérica. Y yo sí tengo mis dudas, y no, aquí no tengo ninguna seguridad, respecto a qué es más práctico y qué es lo que nos hace avanzar más. Si esta especie de, o sea, si esta especie de estallido que hace que haya no solamente hombres, como hemos visto antes, que nos dicen tal, sino incluso mujeres que no están dispuestas a seguir ese camino porque les resulta demasiado arduo, o si es mejor seguir señalando objetivos puntuales, pues como plantean, por ejemplo, la socialdemocracia, pues el IBEX, que entren las mujeres a paridad y tal, y seguir conquistando escalones. Yo no tengo la respuesta a eso, pero es verdad que ahora mismo, más que en los objetivos, que creo que todas los tenemos comunes, está la forma de llegar a ellos, y es un poco la duda que se le plantea a mucha gente con la huelga del 8 de marzo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un poco el problema. Pero desde luego que nuestros deseos tienen que estar en el mismo sitio que están los de los hombres, lo tengo muy claro. Sé que hay más preguntas por ahí, pero ya no me dejan más tiempo, que ya nos hemos pasado un rato largo. Entonces, nada, gracias. Muchas gracias a todos.